Viernes que te quiero, viernes, arrancando hoy en Tremenda Nota por RadioHoy.cl. Viernes 28 de junio, cuando son las 5 en punto. Las 5:00. Me parece bien, Carlitos. Estamos entrando justamente al horario justo, a la hora justa, en el momento justo. Por supuesto, nosotros felices de poder llevarles otro momento acá en Tremenda Nota. En RadioHoy.cl, María Gabriela Rodríguez hablando para todos ustedes. Y en los controles me acompaña, como siempre, Carlitos Matus. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Aquí súper feliz. ¿Frío o no? Sí, afuera está bastante frío ahorita. Sí, yo no he salido de la radio, pero me han comentado todos los que han llegado que afuera está corriendo harto vientito helado. Sí, el viento es lo que... La brisa fría es lo que está súper rudo. Estamos a 9 grados. Pero se siente bastante. Se siente más bajo, la sensación térmica es más baja. Sí, yo le siento como un 6 por ahí. Y bueno, yo hoy vengo con cara de enferma, no es que esté enferma, solamente vine con la cara. Pero aquí estamos felices de, por supuesto, llevarles Tremenda Nota, como todos los viernes, para empezar a mover tus viernes, para que empieces a mover el esqueleto, ¿no? Y poder disfrutar de un buen fin de semana. Aunque sea con frío. Sí, sí, el frío también es rico. Si te abrigas bien, la pasas bien. Así que abrigarse bastante y disfrutar de Tremenda Nota y la programación de RadioHoy.cl. Más 569-872-89606 para que te comuniques con nosotros. Hoy vamos a tener un programa. No le dije a Carlitos de qué se trataba hoy el programa, pero... No, no me dijiste nada. Sí, este es un tema que es bastante curioso. Por lo menos para mí lo es desde muy pequeña y yo siento que... Dicen que no, que eso no define a la persona, pero yo siento que sí. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son los signos del zodiaco. Ajá. Esos signos que nos dicen el futuro, el pasado, no sé qué, cómo eres característicamente, qué te apasiona. Todo eso lo vamos a hablar aquí, cada uno de los signos, los 12 signos. Y vamos a hablar, por supuesto, de los otros tipos de signos, porque también está por allí el horóscopo chino. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Primeramente, como siempre, hay que contarles a toda esa gente que está allí en sintonía de qué se trata el tema de hoy, cómo es los signos del zodiaco. Pues vamos a hablar de dónde surgen estos signos. No se tiene preciso quiénes iniciaron los estudios de los astros, pero se estima que desde Egipto fue de donde se propagó a todo el mundo la astrología actual. ¿Ya? Los signos del zodiaco comenzaron con los egipcios, que lo llevaron a los babilonios y estos a los griegos. Sin embargo, otras investigaciones difieren de esta teoría e indican que los signos del zodiaco tuvieron su origen en Babilonia hace el siglo 5 antes de Cristo. Te podrás imaginar el tiempo que tienen, ¿no? Son bien antiguos. Bueno, sí. La palabra zodiaco proviene del griego y egipcio oro, que es del egipcio, y ¿cómo se pronunciará esto? Cospo, del griego, me imagino que es cospo, horóscopo, ajá. Que traducido significa mirar a Horus, o lo que es lo mismo, según su simbología, mirar al horizonte. Hay varios, cada mes tiene su signo zodiacal. Entonces yo por acá tengo la información de cuáles son esos 12 signos del zodiaco. Mira, empezamos con Acuario, que sería desde enero 20 a febrero 18. Piscis, de febrero 19 a marzo 20, y Aries, marzo 21 a abril 19. Vamos a hablarlo así para en cada corte hacer tres, ¿no? Son cuatro cortes, vamos a hacer tres en cada uno. Entonces, Acuario es un elemento aire, sus colores son el azul, el verde, el gris y el negro. Su día favorito es el domingo. ¿A quién no le va a gustar el domingo? Así que Acuario está como muy común, muy común. Mira, los números de la suerte, 4, 8, 13, 17, 22 y 26. Sus fortalezas son progresistas, originales, independientes y humanitarios. No sé si conoces un acuario y me vas diciendo si sí o no. Yo conozco un acuario, ya, Valeria. ¿Ah? No, probable que uno conozca el acuario, pero no sabe qué es acuario. Ah, exacto. Bueno, yo a todos mis amigos le pregunto, a cualquier persona que conozco, ¿qué signo de zodiaco eres tú? Porque me parece muy curioso que esas características que lo describen se parezcan mucho a la persona. Y por ahí tú dices, ah, sí, sí, claro, ya entendí por qué eres así. Entonces, yo conozco un acuario, me dijo hoy Acuario Valeria, una compañera del trabajo me dijo, yo soy acuario. Entonces, sí, ella es bastante humanitaria, es independiente. Y dentro de sus debilidades del signo acuario, evita expresar sus emociones. Allí sí está muy equivocado. Ella expresa bastante bien sus emociones. Es temperamental
intransigente y distante. Sí, un poco que sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de Acuario? A ver, Acuario es un signo de aire y como tal siempre utiliza su mente. Si no hay una estimulación mental, se aburre y pierde la motivación para dar lo mejor de sí mismo. También dice por acá, Urano, el planeta regente de Acuario, tiene una naturaleza tímida, abrupta y a veces agresiva, pero eso también le da a Acuario un poder de visionario. Son capaces de prever el futuro y saber en exactitud qué es lo que quieren estar haciendo en los próximos 5 o 10 años. Son futuristas, progresistas. Así que, Acuario, en el amor. Yo parezco de esas mujeres así en los programas de televisión, en el amor, y lanzan las cartas y la leen, algo así. Mira, la estimulación intelectual es por mucho su mayor afrodisíaco. No hay nada que atraiga más a un acuario que una conversación interesante. Yo creo que a todos de verdad que nos atrae ese tipo de cosas. La apertura, la comunicación y la imaginación y el deseo de tomar riesgos son cualidades que describen bien a este signo. En los amigos, son comunicativos, necesitan tiempo para acercarse a la gente. Considerando que son personas sumamente sensibles, la cercanía para ellos significa vulnerabilidad. ¿Qué tal? Así que, bueno, los chicos de Acuario, ya sabemos más o menos ahí. Si conoces a alguien Acuario, vas a decir, ah, ya es tímido, es progresista, y por ahí lo vas sacando. Piscis va desde febrero 19, donde termina Acuario, en febrero 18, y Piscis empieza en el 19 hasta marzo 20. Es un elemento de agua, porque son dos pececitos. Su cualidad es mutable, el color lila, púrpura, violeta o verde mar. Los días favoritos, jueves y lunes. Y, por supuesto, el 3, el 7, el 12 y el 16 son los números de la suerte. Dentro de sus fortalezas, es más, Carlito, ¿qué signo del zodiaco eres tú? Libra. Es Libra. Yo estoy más abajo. Ajá. Vamos, leamos Libra y vamos a ver si eres tú o no. Fortalezas: compasivo, artístico, intuitivo, sabio y musical. Sus debilidades: es miedoso, demasiado confiado, triste, con un constante deseo de escapar de la realidad y puede ser una víctima o mártir. Se la da de víctima, ¿no? Por acá tenemos, son muy amistosos, así que siempre se encontrarán en compañía de gente diferente. Son abnegados, siempre tienen la disposición de ayudar a los demás sin esperar o recibir nada a cambio. Piscis es un signo de agua y como tal este signo se caracteriza por la empatía y por su capacidad para expresar sus emociones. Ya vemos, entonces Acuario es un poco tímido y Piscis es un poquito más expresivo. Así que por ahí si conocen a un pisciano. Mira, yo me acabo de enterar que conozco a un acuario. Ah, imagínate. El director de la radio hoy es acuario. Ah, mira, tío, hoy es el tío Dani. Sí. Ah, bueno, imagínate. En lo profundo de sus corazones, en el amor y el sexo, los Piscis son románticos incorregibles, son muy fieles, tiernos e incondicionalmente generosos con sus parejas. Son amantes apasionados que tienen la necesidad de tener una conexión real con sus parejas. Los amigos y familia pueden ser los mejores amigos que existen. De hecho, suelen poner las necesidades de sus amigos antes que las de ellos. ¿Qué te parece? Quiero tener un amigo Piscis. A ver qué tal. Vamos con Aries. Aries, marzo 21 y abril 19, entre ese rango de días. Es un elemento de fuego. Su cualidad es que es muy radical. Su color es el rojo y su día es martes. Yo estoy hoy de rojito, pero no soy Aries. ¿A que no adivinas que si no soy yo? Carlitos. A ver si la pega. No tiene idea. No. Ay. Yo nunca he sido bueno para verlo, este tema de que yo creo que tú eres Piscis o Leo. Yo me conozco tal cual y me como que me identifico un poco con el signo que soy. Ah, ya. Bueno, imagínate, yo soy bastante curiosa con ese tipo de cosas y por eso quise compartir acá el programa así. Aries, su fortaleza: valiente, determinado, seguro, entusiasta, optimista, honesto y apasionado. Sus debilidades: impaciente, temperamental, mal genio, impulsivo y agresivo. Ay, Dios mío. Siendo el primer signo del zodiaco, la presencia de Aries casi siempre marca el inicio de algo turbulento y enérgico.
Las personas de este signo están buscando continuamente dinamismo, velocidad y competencia. Son siempre los primeros en todo, desde el trabajo hasta los eventos sociales. Gracias a Marte, su planeta regente, Aries es uno de los signos más activos del zodiaco. Las personas que nacen bajo el signo de Aries tienen como misión la búsqueda de respuestas a cuestiones personales y metafísicas. Entonces, como es un signo de fuego, Aries, tal como lo es Leo y Sagitario, significa que en su naturaleza está tomar acciones a veces antes de pensarlas. Son muy temperamentales. Su fogoso regente afecta su excelente habilidad organizativa. Por lo tanto, difícilmente conocerás a alguien Aries que no quiera terminar más de una cosa a la vez. Muchas veces incluso antes de la hora de almuerzo. O sea, quieren hacer todo para ya. Los retos se hacen más grandes cuando Aries es impaciente, agresivo y descarga su ira sobre los demás. Ajá. Aries en el amor y el sexo, pues como Aries es un signo de fuego, al cual le encanta coquetear y es la persona que tomará la iniciativa cuando se trata de romance. Cuando Aries se enamora, va directamente al grano y lo expresa a la persona que ama sin siquiera pensarlo. Estos Aries son tremendos. Aries en amigos y familia, está constantemente en movimiento. Y actividad sería la palabra clave de este signo. Cuando se trata de amigos, entre más diferentes sean entre sí, mejor. Es decir, que Aries necesita un amplio rango de diferentes personalidades para poder completar su círculo de amistades. O sea, tiene uno tímido, tiene uno que es fiestero, tiene uno que le gusta estar en casa viendo películas y así sucesivamente. Así que Aries también un signo bastante diverso en cuanto a amistades. Nosotros ya estamos hablando mucho. Entonces vamos al primer corte con musiquita. Musiquita, una pequeña música. Musiquita. Esa es una música más pequeña que la música. Ajá, musiquita. Por allí programé una buenísima. Una buenísima para empezar el viernes. Bueno, para continuar el viernes, porque ya lo empezamos bastante temprano, ¿no? ¿Esto qué suena? Baila, 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 con Ozuna. Ahí escuchaban ustedes Baila, Baila, Baila. Eso está buenísimo. Dedicada por allí, me la solicitó Anjulianet Silva, Libro Elefant. Entonces por ahí se la programé para que la escuchara acá en Tremenda Nota en RadioHoy.cl. Por supuesto, más 569-872-89606. En Spotify puedes encontrar este y todos los programas de Tremenda Nota y por supuesto de toda la otra programación de Radio Hoy. Así que en Spotify puedes buscarnos como Radio Hoy y ahí vamos a aparecer y salen toiticos, como dicen en mi país. Ahí salen todos los programas para que por supuesto los puedas disfrutar en casita en otro momento, que no sea este en el que estamos saliendo en vivo. Así que bueno, por ahí yo lo pasé a mis contactos y varios estuvieron escuchando el de la semana pasada. Mira, hoy estamos hablando de lo que son los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco, que bueno, cada mes del año tiene su signo. Son 12, por supuesto, son 12. Y ya habíamos comentado los tres primeros: Acuario, Piscis y Aries. Ahora vamos con el cuarto, que sería el signo Tauro. Es elemento tierra. Su cualidad fijo, el color azul, rosa, verde, y los días favoritos, lunes y viernes. Por acá tengo números de la suerte: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37. Y por supuesto, las fortalezas y las debilidades de este signo. Las fortalezas: confiable, paciente, práctico, devoto, responsable y estable. Dentro de las debilidades: testarudo, posesivo, intransigente. Poderoso y confiable, Tauro es el primero cuando se trata de cosechar los frutos de su labor. Ama todo lo que sea bueno y hermoso y suelen rodearse de placeres materiales. Las personas nacidas bajo este signo son muy sensuales y tienen un tacto muy agudo. El tacto es extremadamente importante para ellos, tanto en negocios como en el romance. Ajá. Son estables y conservadores. Tauro es uno de los signos más confiables del zodiaco. Su testarudez es un rasgo que le obliga a expulsar las cosas hasta el final, con el fin de cumplir con las normas. Como signo de tierra, Tauro puede ser sobreprotector con sus seres queridos. Son muy buenos para hacer dinero y no dejarán sus proyectos hasta verlos terminados. Los toros, que es el símbolo del Tauro, suelen ser conocidos por su terquedad. Por eso también pueden ser vistos como su total compromiso en la ejecución de sus proyectos.
Tauro en el amor y el sexo. Prepárate para ser paciente si quieres a Tauro como amante. Son extremadamente sensuales y el tacto es muy importante para ellos. Como pareja, suelen encontrar personas que pertenezcan a su mismo círculo social, que puedan satisfacer su intelecto y deseo de placer. Muestran su afecto a través de regalos y cosas materiales. Entre amigos y familia, el Tauro es muy inteligente y tiene un buen sentido del humor, lo cual hace una persona con excelentes habilidades sociales. Las personas nacidas bajo este signo son leales y siempre están dispuestas a dar una mano de amistad. Pues sí, Carlitos, yo soy Tauro. Soy Tauro. Soy bien terca, bien testaruda, bien... Todo lo que dijo, soy yo. Así que por eso es que yo digo que los signos de alguna u otra forma son... nos hacen ser característicos de ellos. No sé cómo explicarlo, pero es así. Seguimos entonces con Géminis, mayo 21 a junio 20. Elemento aire, una cualidad es mutable, color verde amarillo y su día es el miércoles. Número de la suerte 3, 8, 2 y 23. Dentro de sus fortalezas está la amabilidad, la curiosidad adaptable, habilidad para aprender rápidamente y cambiar ideas. Dentro de las debilidades son muy nerviosos, inconsistentes e indecisos. Son expresivos y de pensamiento rápido. Son sus dos lados diferentes de personalidad y nunca estarás seguro con cuál de los dos te estás enfrentando. Géminis puede ser sociable, comunicativo y listo para la diversión, mientras que por otro lado pueden ser serios, pensativos, inquietos e indecisos. Como signo de aire, a Géminis le preocupan todos los aspectos de la mente. Es regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, de la escritura y de la enseñanza. Mi papá es Géminis y mi papá estudió Derecho. Te podrás imaginar, ese hombre escribe, lee, piensa, analiza, eso es terrible. Aquello... son como más cuadrados, ¿no? Sí, son muy a lo de ellos, a lo que ellos quieren y ahí van. Entonces, repito, por eso es que yo... los signos es una cuestión súper loca. Mira, en el amor y en el sexo, Géminis es divertido y siempre listo para un reto intelectual. Es un amante feroz. La comunicación es muy importante para ellos, tanto como el contacto físico, y cuando estos dos aspectos se combinan, nada es un obstáculo. Inquisitivo y siempre listo para coquetear, Géminis pasará mucho tiempo con diferentes amantes antes de encontrar al indicado. Con mi mamá no pasó así. Según mi papá, ella fue la única. ¿Sabes de esos amores de años que perduran y perduran por la eternidad? Bueno, esos son mi papá y mi mamá. Aún siguen juntos. Sí, son muchísimos años de matrimonio. Géminis en amigos y familias son personas sociables y aman pasar tiempo con sus amigos y familia. Tienen muchos amigos y le gusta tener conversaciones y ser entendido. Por lo tanto, una de las cualidades que busca en los demás es la buena comunicación. Géminis, ese era Géminis. Y el último por este periodo, por este corte, tenemos a Cáncer, el que es un cangrejito. Un cangrejito. Es elemento agua y la cualidad cardinal. El color es el blanco y los días favoritos lunes y jueves. Va del junio 21 a julio 22. Ya estamos a mitad de año. Así por ahí. La fortaleza es tenacidad, imaginativo, leal, emocional, simpático y persuasivo. Dentro de sus debilidades está ser temperamental, pesimista, suspicaz, manipulador e inseguro. Yo diría que este signo, no sé. Son profundamente intuitivos y sentimentales. Puede ser uno de los signos del zodiaco más difíciles de llegar a conocer. Ah, por eso me pareció. Son sensibles y se preocupa por su hogar y familia. Simpático, muy apegado a la gente que lo rodea. Las personas nacidas bajo este signo son leales y empáticas, capaces de empatizar con su sufrimiento y dolor. Son regidos por la luna. Y por esto, las fases de su ciclo lunar pueden hacer más profundo sus misterios internos y crear patrones emocionales fugaces que el sensible de Cáncer no puede controlar. O sea, ellos se van con la luna. Así que imagínate. Dentro del amor y el sexo, es un signo sumamente emocional. Por ello, los sentimientos son los más importantes cuando se trata de amor y romance. O sea, se podría decir que ellos hacen el amor, no tienen sexo. ¿Cómo así? Hacer el amor y tener sexo. Ah, ya, por más, son más sentimentales, ¿no? Claro, por eso. A eso te refieres. Sí, yo digo que sí.
Así que bueno, eso es lo más importante para ellos. Son amables y cuidadosos y demostrará su sensibilidad sin siquiera pensarlo. Como pareja suelen elegir personas que pueden entenderlos bien. Una pareja superficial o muy ambiciosa no será lo adecuado para alguien nacido bajo este signo. ¿Qué te parece? Así que Cáncer es un poquito apretado con sus cosas y es un poquito difícil de entender por todos esos sentimientos, la luna, la cuestión. Entonces hay que saberlos llevar, ¿no? Yo digo que todos los signos, pero este sobre todo. Sí, hay signos que son como más especiales, como que tenéis que tener más trabajo, más tiempo para llegar a conocerlos. Sí, yo digo que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que... ¿Qué más se puede decir? Mira, por ahí está en sintonía Yeseli Salazar, me está diciendo, estoy en sintonía, salúdame. Pues saludos para ti, gracias por estar escuchando. Me dice, te estoy escuchando con los horóscopos. Sí, yo parezco aquí una brujita, me faltan las cartas y el incienso. Sí, es más, me debería poner por allá por Plaza de Armas. Así que bueno. A leer el tarot. Exacto. Bueno, saludos entonces a la gente que está allí en sintonía, que está escuchando, por supuesto, Tremenda Nota en Radio Hoy. Vamos a hacer un corte musical comercial y regresamos con más de Tremenda Nota para seguir comentándoles los signos del zodiaco que faltan. Por allí suena Mañana Is Too Late de Jessie y Joy, programada acá en Tremenda Nota. No se separen de la programación. Seguimos acá en Tremenda Nota por RadioHoy.cl, escuchando buena música y, por supuesto, buenas notas acá en Tremenda Nota. Más 569-872-89606 para que te comuniques con nosotros. Ya estamos a mitad del programa y nos quedan todavía por comentar 6 signos del zodiaco. Así que yo voy a empezar con esto. A ver, voy a continuar, mejor dicho, ¿no? Con los signos restantes. Ya hablamos de Acuario, de Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Vamos con Leo, el leoncito de los signos del zodiaco. Es un elemento fuego, su color es el oro, naranja, blanco y rojo. Su día favorito es el domingo. Y, por supuesto, los números de suerte: 1, 4, 10, 13, 19. Va desde julio 23 hasta agosto 22. Ya por ahí vienen a cumplir años los leoncitos. Fortalezas: creativo, apasionado, generoso, de buen corazón, alegre y humorístico. Su debilidad: arrogante, terco, egocéntrico, flojo, inflexible. Un poco parecido a lo que es mi signo taurito. Las personas nacidas bajo el signo Leo son líderes por naturaleza. Son dramáticos, creativos, seguros de sí mismos, dominantes y son extremadamente difíciles de resistirse a ellos. O sea, ellos son irresistibles. ¿Qué te parece? Un león irresistible. Puede lograr todo lo que se proponga, trátese de familia, amigos o trabajo. Es un signo de fuego, por lo que significa que ama la vida y espera pasarla bien. Al igual que los otros signos de fuego, Sagitario y Aries, a Leo le gusta usar su mente para resolver problemas más difíciles y tomar la iniciativa resolviendo situaciones complejas variadas. Le gustan entonces los extremos. Regido por el sol, Leo adora al sol en todas sus formas, lo cual es a su vez una expresión metafórica que hace referencia a su ego. Son egocéntricos los niños. O sea, irresistibles y egocéntricos. Esa combinación, no lo sé. No doy para más. Es que esos dos van de la mano. Sí, pero es que imagínate ser egocéntrico y ser irresistible. ¡Ah! Porque tú puedes ser egocéntrico, pero irresistible jamás, a veces, ¿no? Entonces, tener las dos, imagínate, Leo se las lleva todas entonces. En el amor y el sexo, este signo es apasionado y sincero respecto a sus sentimientos. Cuando se trata de sexo, Leo puede ser aventurero, divertido y enérgico. Para los Leos existe clara diferencia entre el amor y el sexo. Ah, ¿viste lo que decíamos de Cáncer? Pero este sí tiene la diferencia por ahí. Eligen a su pareja con base en qué tan dispuestas están para darles una posición de liderazgo e independencia. O sea, ellos son los que mandan en la relación. Las personas nacidas bajo este signo quieren parejas que no sean muy autocríticos y que se encuentren en mismo nivel intelectual que ellos. Aparte, o sea, yo voy primero en todo. No quiero que seas tú más que yo. Egocéntricos. En la familia y los amigos, Leo es un amigo confiable y leal. Tratará de ayudar a otros, incluso si ellos representan mucho tiempo y energía. Son fuertes, confiables. Leo tiene la habilidad de gustarle a casi todo el mundo. No conozco un Leo, creo. No llego a conocerlo. Así que bueno, estos Leos se las llevan, ¿no?
Vamos con Virgo. Virgo es un elemento tierra. Su signo es una mujer. Tengo entendido que es una mujer. El color blanco, amarillo, beige, verde y bosque. El día es el miércoles y tiene compatibilidad con Tauro y Capricornio. Ah, vea usted. Van desde el 23 de agosto al 22 de septiembre y dentro de sus fortalezas está lealtad, capacidad analítica, amable, trabajador y práctico. En sus debilidades, la timidez, la preocupación, es demasiado crítico hacia sí mismo y hacia los demás. Trabaja mucho y nada de disfrute. Qué mal, Virgo. Qué mal, de verdad. Por acá tengo que suelen poner atención en los detalles más insignificantes y su profundo sentido de la humanidad los hace ser uno de los signos más cuidadosos del zodiaco. Su aproximación metódica a la vida les asegura que nada será dejado al azar. O sea, son muy metódicos, son todo por acá, por allá, yo voy por aquí, voy por allá. Ajá, o sea, ellos planifican todo. Como Virgo es un signo de tierra, prefiere que las cosas conservadoras y organizadas, así como las personas que dependen de él. Las personas que nacen bajo este signo suelen llevar vidas organizadas e incluso siendo desorganizados. O sea, eso es como diría mi mamá, dentro de tu desorden en el cuarto sabes cómo es el orden. Y eso es verdad. Uno tiene un desorden, pero búscame tal cosa y ahí está. Es que lo que pasa es que para uno, o sea, para otros son un desorden. Exacto. Pero para uno... Es el orden. El orden que uno sabe. Es el orden que uno conoce. Así más o menos va Virgo. O sea, dentro de su organización ellos son bien desorganizados. Su planeta regente es Mercurio. Virgo tiene un desarrollado sentido del habla y la escritura, así como todas las otras formas de comunicación. Muchos virgos pueden elegir perseguir una carrera como periodistas o escritores. Virgo suele ser malentendido debido al simbolismo del nombre de su signo. No entendí esa parte, pero bueno, ahí está Virgo. Vamos a seguir con Libra. Los libranos. Su símbolo es una balanza de estas que usa la mujer del derecho. Esta balancita muy bonita, por cierto. Una muchachita linda, por cierto. Libra es elemento aire, color azul verde, día viernes. ¡Wow! Libra. El día favorito es el viernes. Tiene compatibilidad con Géminis. Imagina tú, Carlitos. Y las mejores parejas para este signo, para Libra, es Aries. Septiembre 23 a octubre 22. Número de la suerte, 6, 15, 24, 33. La fortaleza, cooperativo, diplomático, agraciado, sociable. Su debilidad, indecisos, evita las confrontaciones y siente pena por sí mismo. Las personas nacidas bajo este signo son pacíficas y justas y odian estar solas. El compañerismo es muy importante para Libra y con su victoriosa mentalidad y actitud de cooperación no soportan estar solos. Como Libra es un signo de aire, son intelectuales y de mentes astutas. Los inspiran los buenos libros, las discusiones interminables y las personas interesantes. O sea, esta gente es buena para conversar. Por eso digo que yo me identifico con mi... Con tu signo, ¿cierto? Viste, yo digo eso igual. El planeta regente de Libras es Venus. ¡Wow! Amante de las cosas hermosas y es por ello que la calidad es siempre más importante que la cantidad para los nacidos bajo el signo de Libra. Suelen estar rodeados de arte, música y espacios bellos. Fíjate tú. Son cooperativos por naturaleza y por lo tanto les gusta trabajar en equipo. Les fascina la simetría y el balance. Obviamente, si es una balanza, pues Libra tiende a ser simétrico. Los nacidos Libras prefieren la justicia y la igualdad y no son capaces de tolerar las injusticias. En el amor y en el sexo, encontrar al compañero ideal será una prioridad en la vida de las personas nacidas bajo este signo. Para un Libra, ya que se encuentra en una relación, mantener paz y armonía en la pareja es la cosa más importante. La soledad le es antinatural y muy triste. Como amantes son expresivos, creativos y balanceados. Divertido y siempre dispuesto a ayudar, por lo cual cuenta con buenos amigos. Así que ya saben, los Libras son buenísimos para conversar, para... y bueno, para también... escuchar igual. Exacto, para conversar, para salir. Así que creo que me voy a conseguir un amigo Libra, una amiga, no sé. Así que vamos a verlo por allí. Nosotros pues seguimos acá en Tremenda Nota. Vamos a colocar musiquita.
musiquita, Carlitos, para venir con unos chistes. Tengo unos chistes por allí, espero que hayas conseguido alguno. Esta me la solicitó mi amiga Yeselis, que está ahí en sintonía. Me dice, ponme una de Mau y Ricky. Bueno, vamos a ponerle entonces la de Mau y Ricky, que se llama Perdóname. ¿Te parece, Carlitos? Vamos. Vamos allá, entonces. Para ti, Yese, que lo disfrutes y, por supuesto, que sigas en sintonía de Tremenda Nota. Ahí escuchaban a los venezolanos Mau y Ricky con Perdóname, ahí, por estar buscándome, ahí. Sigues en sintonía de Tremenda Nota en RadioHoy.cl. Viernes, ya bueno, ya estamos terminando, casi terminando el programa por el día de hoy, hablándoles de lo que son los signos del zodiaco, ¿no? Entonces, por aquí me están diciendo, estoy en sintonía, salúdame, Ale. Alexandra, saludos para ti. Me dice que le coloque una de Marc Anthony. Viernes o la de Maluma 11. 11 p.m. se llama, algo así. Se la vamos a programar por ahí para que suene al final del programa. Mientras tanto, vamos con unos chistes. ¿Me tienes preparado los aplausos, las risas, todo? Dime, Carlitos. Ajá, eso. Eso, voy. Escucha esto. Nivel de inglés. Alto. ¿Qué significa ever? Nunca. Y never ever, nunca unca. No puede ser. No puede ser. Tengo otro. No pasó la prueba. No pasó. Tengo otro, mira. Nivel de inglés. Alto. Traduzca juguete. Toy. Úselo en una oración. Estoy triste. Ah, eso sí te gustó. Eso sí. Ay, vale. Bueno, vamos a seguir en lo que andábamos toda esta tarde, hablando de los signos del zodiaco. Ya nos faltan tres: Escorpio, Sagitario y Capricornio. Conozco cada persona de cada signo, así que vamos a ver si podemos definirlos, ¿no? Escorpio es un signo de agua, donde su cualidad es fijo, es una persona fija, color escarlata y rojo, el colorcito que tengo yo hoy puesto, o la mesa de acá de radio hoy. Compatibilidad entre Cáncer y Piscis, y la mejor pareja para matrimonio, Tauro. Ah, por ahí no lo creo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Están dentro de octubre 23 y noviembre 21, dentro de sus fortalezas: ingenio, valiente, apasionado y es un buen amigo. Las debilidades: desconfiado, celoso, reservado y violento. Sí, lo creo. El símbolo de este signo es un escorpio, un alacrán, no sé cómo le llaman acá. ¿Cómo le llaman, Carlitos? ¿Un escorpión? ¿Sí? Es un escorpión. Los nacidos bajo este signo son personas apasionadas y asertivas. Son determinados y decisivos e investigarán hasta encontrar la verdad. Escorpión es un gran líder, siempre al tanto de la situación y con un prominente ingenio. Escorpión es un signo de agua y, por lo tanto, vive para experimentar y expresar sus emociones. A pesar de que las emociones son sumamente importantes para Escorpión, las mantienen de manera distinta en comparación con el resto de los signos de agua. En cualquier caso, puede estar seguro de que Scorpion guardará tus secretos, cuales quieras que sean. Uh-huh. Buenos amigos. En el amor y el sexo, Scorpion es el signo más sensual del zodiaco. Esto no lo sabía. Los Scorpion son extremadamente apasionados y la intimidad es muy importante para ellos. Quieren parejas inteligentes y honestas. Una vez que se enamoran, son dedicados y fieles. En cuanto a amigos y familia, honestidad y justicia son dos cualidades que hacen de Scorpion un gran amigo. Las personas nacidas bajo este signo son dedicadas y leales cuando se trata de trabajo. Así es, Scorpion se ve un buen signo. Vamos con Sagitario, elemento fuego, el color violeta, púrpura, rojo y rosa. Su día favorito es el jueves. Van compatibles con Aries y Leo y para el matrimonio, Géminis. Noviembre 22 y diciembre 21. Ya estamos cerquita de Navidad. Dentro de sus fortalezas, generoso, idealista, gran sentido del humor. Dentro de las debilidades, promete más de lo que puede ofrecer. Es muy impaciente, dirá cualquier cosa sin importar lo poco diplomática que sea. La persona que conozco de Sagitario que está en sintonía no es así.
Así que bueno, vamos a ver si dentro de la descripción puedo dar con algo de ella. Sagitario es uno de los mayores viajeros de entre todos los signos del zodiaco. Su mente abierta y visión fisiológica los motiva a vagar por el mundo en busca del sentido de la vida. Sagitario es extrovertido, optimista y entusiasta, y le gustan los cambios. Los nacidos sagitarios son capaces de transformar sus ideas en acciones concretas y harán cualquier cosa para lograr sus objetivos. Como los otros signos de fuego, Sagitario necesita estar constantemente en contacto con el mundo para experimentar lo más posible. Sagitario lo rige Júpiter, que es el mayor planeta del zodiaco. Su entusiasmo no tiene límites y, por lo tanto, las personas nacidas bajo este signo poseen un gran sentido del humor. Ajá. En el amor y el sexo, las personas nacidas bajo este signo son juguetonas y humorísticas, lo que significa que van a disfrutar divertirse con su pareja. Las parejas son igualmente abiertas, sin duda se adaptarán al apasionado y expresivo Sagitario. En amigos y familia son divertidos y siempre están rodeados de amigos. Los nacidos sagitarios aman reírse y disfrutar de la diversidad de la vida y cultura, por lo que adquirirán fácilmente muchos amigos de todo el mundo. Sí, la persona que conozco sí tiene muchos amigos por todos lados. Así que bueno, Sagitario, bastante divertido, bastante amigable, bastante humorista. Bueno, pase amigo. Capricornio, para culminar por el día de hoy. Mi mamá y mi hermana son Capricornio, vamos a ver qué tal. Elemento tierra, color marrón, gris y negro. El día favorito es el sábado. Tienen compatibilidad con Tauro y Virgo. Diciembre 22, enero 19. Aries, dentro de sus fortalezas está que son responsables, disciplinados, con autocontrol y buenos gerentes. Debilidad, sábelo todo, no perdona y espera lo peor. Es un poco negativo. Cuando se trata de profesionalismo y de valores tradicionales, Capricornio es el primero. Es práctico y se considera que es el signo más serio del zodiaco. Posee una independencia que le permite tener avances significativos tanto en el plano personal como en los negocios. Como es un signo de tierra, no hay nada más importante en la vida que la familia. A ver, ¿qué me vas a chismear? Ay, Dios mío, me está diciendo que se me acabó el tiempo. Mira, entonces Capricornio, cuando se trata de amor y relaciones, es difícil ganarle a Capricornio. Tienen éxito en apoderarse de uno y se comprometerá toda la vida con esa pareja. Amante serio y le gustan las cosas con calmas y a fondo. Así que bueno, me faltó un poquito más de Capricornio y ahí llegaba. Por el momento, bueno, vamos a despedirnos para así dejar la musiquita puesta, la que me pidieron por allí. No sin antes hoy invitarlos, recordarles que el próximo viernes tienen una cita aquí en Radio Hoy a partir de las 5 de la tarde con nosotros acá en Tremenda Nota. Puede ser Marc Anthony viernes o 11 p.m. de Maluma. Por ahí me está. Así que bueno, yo les invito a que sigan en la programación de Radio Hoy. Que continúen disfrutando de buena música y de los buenos chistes de nosotras. Acá en Tremenda Nota, Carlitos y yo, pues bueno, hoy hablé muchísimo. Así que ya para el próximo viernes les prometo más música y chistes. Como que te vi inspirada, por eso no te interrumpí tanto. Gracias, Carlita. Así que bueno, el próximo viernes nos escuchamos con otro buenísimo tema acá en Tremenda Nota. Y sigan en sintonía de Radio Hoy. María Gabriela Rodríguez para todos ustedes y Carlitos Matus, por supuesto, acompañándome en los controles. Que tengan un buen, feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 p.m. Maluma para ti, Ale. Que la disfrutes. Hasta luego.